Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una chompita de niño de 5 años. Esta chompita va a ser con capucha, a modo de casaca, abiertita, y lo haré en tensión 8. Yo ya hice la muestra. Esta es la muestra, ahorita les muestro. A ver, las muestras les muestro. Aquí está. Hice la muestra con bastante tiempo, ya reposó y le he tomado la medida de 5 por 5. Este es el color, es un verde cemento. He contado los puntos y las hileras. En 10 centímetros, en 5 centímetros me dio 14, o sea que en 10 centímetros voy a tener 28 puntos. Aquí está, en 10 centímetros 28 puntos. En 5 centímetros me dio 20 hileras, que quiere decir que en 10 centímetros tengo 40 hileras. Entonces, como no tengo al niño para tomarle las medidas, he buscado mi cuadro de tallas. Y he sacado estas medidas de largo total para 5 años, 48 centímetros, contorno de pecho 38 centímetros, sisa 18 centímetros, ancho de cuello 15 centímetros y largo de manga 34 centímetros. Ahora, yo con estas medidas, repito, lo he sacado de un cuadro de tallas. Lo que he hecho es transformarlo aquí a un esquema. Este esquema que ven acá está hecho en centímetros. Y lo que es hecho es graficar. Por ejemplo, a ver, si yo tengo mi largo total 48, aquí está 48. También acá dice sisa 18, lo coloque acá. Ancho de cuello 15, lo coloque acá. Contorno de pecho 38, está aquí. Ahora, yo quiero una pretina de 5 centímetros. Miren, si el largo total es 48 y tengo de sisa 18 y tengo de pretina 5, pues lo único que tengo que es restar 48 menos 18 menos 5 y me da 25. Puedo yo sumar 18 más 25 más 5, me va a dar 48. Ahora, ¿cómo sé que tengo acá 8 centímetros? Es porque su contorno de pecho era 38, esta viene a ser la espalda. Al quitarle 3.5 acá, quitarle 3.5 acá y quitarle 15 centímetros acá, me dio 16. Entonces, 8 entre 2 es 8 y 8. 8 centímetros y 8 centímetros va a ser el hombro. De la misma forma tengo el delantero, que es las mismas medidas, pero con la diferencia que la profundidad de cuello es de 8 centímetros. Entonces, explicado ya esto, ahora voy a pasar a hacer mis conversiones con la ayuda de este dato. Bien, en videos anteriores yo ya enseñé cómo hacer las conversiones. Aquí solamente voy a mostrar una para que tengan una idea. Por ejemplo, si yo sé que en 10 centímetros tengo 28 puntos, mi pregunta será, en 38 centímetros, ¿cuánto será? Entonces aquí hago una regla de 3 simple, 38 por 28 entre 10. Con la ayuda de mi calculadora, hago 38 por 28 entre 10. Y me da un total de 106.4. Esa cantidad lo voy a dividir entre 2. Me salió a 53. Entonces es 106 entre 2 igual a 53. ¿Qué significa? Que voy a tener 53 puntos acá, 53 puntos acá. Pues con esta misma técnica voy a sacar 15, voy a sacar 8, voy a sacar 3.5. Y las hileras se sacan con 40. Entonces voy a hacer una demostración aquí. En 10 centímetros tengo 40 hileras. Vamos a sacarlo en 18. ¿Cuánto tendré? 18 centímetros, ¿cuánto tendré? 18 por 40 entre 10. Aquí puedo hacer esto. ¿Cuánto saldría 18 por 4? 72. 72 hileritas. Estas 72 hileras las pongo acá. Igual a 72 hileras. Entonces, con esta misma fórmula voy a sacar el 25 y voy a sacar el 8. Ojo, que el 5 centímetros no, porque es pretina. Aquí, como yo ya he hecho prendas similares, le voy a dar 30 hileritas en una pretina 1 por 1.
más o menos 30 hileras me da los 5 centímetros. Entonces voy a sacar mis otras conversiones, luego les muestro y empezamos a hacer la espalda. Listo, ya realicé mis conversiones, en 3.5 me salió 10 puntos, en 15 centímetros me salió 42, pero como es la mitad, es 21-21, en 8 me salió 22 puntos. Si yo sumara, por ejemplo, 10 puntos más 22 y más 21, pues me va a dar 53. Todo encaja perfectamente y esto es lo que quiero que me entiendan bien. Si yo sumara 10 más 22 y 21 y no me sale 53, significa que algo está mal. Entonces, de la misma manera, las hileras en 25 por 4 me salió a 100. Acá tengo 100 hileras, acá 72 hileras. Esto yo ya no lo paso porque se supone que la misma cantidad de puntos los tengo acá, las mismas hileras también. Pero eso sí, la profundidad del cuello redondo, porque esta casaquita o chompita de niño va a tener capucha. Y para que tenga capucha yo la realizo haciéndole un cuello redondo. La profundidad es de 8 centímetros y 8 por 4 es 32, que significa que 32 hileras antes de las 72, pues voy a hacer mi cuello. Este cuello lo voy a hacer de esta manera. Si yo sumo 9, 6, 4 y 2, me da 21, que es la cantidad de puntos que tengo también acá en la espalda. Ojo, que en la espalda yo voy a hacer mi cobado de cuello en la hilera 62, 19, 1, 1 y luego voy a hacer mi inclinación de hombro 7, 7, 8, que será 6, 1, 6, 1. Esto en la práctica me van a entender mejor, entonces ahorita mismo empiezo a hacer mi espalda. Bueno, yo ya comencé a hacer la espalda, la voy a hacer en verde. Lo único que he hecho es enhebrar, dar una carrera y colocar el peine. El segundo paso, aprieto esta palanca, subo acá, todo en cero, doy dos carreritas, regreso a su sitio, cambio la tensión, lo voy a hacer en uno y lo que voy a tejer aquí son mis 30 carreras. Entonces, esto es importante que lo hagamos con paciencia, siempre mirando nuestra pretinadora. Yo en el canal ya tengo un video cómo enseño a tejer la pretina paso a paso. Les invito a que puedan ver este video. Y lo otro, había dicho que voy a tejer 30 hileras, así que mi contador está avanzando. Bueno, les decía que ya en el canal hay video de cómo hacer pretina, tanto en máquina Singer como en Brother. Esta es una pretina 1x1, básica, simple. Vamos a seguir avanzando. Muy bien, ya llegué a 29 y esto es un truquito que yo siempre lo hago. Son 30 hileras, pero para pasar la 30 yo le subo un punto más de tensión. Y muchas me preguntan, ¿y por qué lo hago? Para que mi traspase de puntos de abajo hacia arriba sea más fácil. Como ahorita estoy trabajando con una mano, lo voy a hacer con esta agujita doble ojo, que es una súper ayuda. Pero si ustedes quieren, pueden subir sus agujas también con el transportador. Lo pueden hacer con su transportador o con su aguja doble ojo. Yo voy a subir todas mis agujitas, luego voy a cambiar de carro, voy a cambiar de tensión y voy a tejer mis 100 hileras rectas, así que es súper fácil, súper rápido. Ya cuando llegue a las 100 hileras rectas les enseño lo que vamos a hacer para esta sisa, porque esta es una sisa de manga encajada. Entonces va a ser una casaquita bien bonita, bien sencilla y ya van a ver cómo combino yo los colores. Entonces, nos vemos. Listo, como pueden observar, llegué a la hilera 100. Aquí está mi tejido. Bueno, lo pueden ver también por acá. Estas son las 100 hileras. Entonces, según mi esquema, yo acá tengo que cerrar 10 puntos. Pero previamente voy a poner mi contador en cero, porque quiero hacer mi sisa de 72. Yo podría hacer obviamente 172, pero por un modo de orden lo voy a poner en cero, porque sé que muchas alumnitas les gusta trabajar así. Pero tienen las dos opciones, seguir de frente hasta la hilera 172 o poner su contador en cero y trabajar solo las 72 hileras de sisa. Ojo, entonces aquí voy a cerrar 10 puntos, paso el carro, 10 puntos, paso el carro y sigo recto hasta la hilera 62. Entonces
es cerrar con el transportador siempre detrás del poste, así. Ya en otras oportunidades ya me han visto cómo cierro mis puntos. Es un poco más difícil con una mano, pero no imposible. Entonces cierro, a ver, engancho, paso, listo. De esta manera tengo que cerrar 10 puntitos, pasar mi carro a la izquierda y cerrar 10 puntos más e ir recto hasta la hilera 62. En la hilera 62 nos vamos a ver para explicarles el cobado y la inclinación de hombros. Listo, estoy en la hilera 62 y voy a proceder a hacer mi cobado de cuello e inclinación de hombros. Según mi esquema, yo lo tengo que hacer 19 más 1 más 1 y la inclinación de hombros sería 7, 7, 8, que sería 6, 1, 6, 1. Entonces lo vamos a hacer aquí. Para hacer esta inclinación y cobado de cuello está mi carro a la derecha. Yo ubico cuál es el centro de mi tejido, en este caso es este, y le sumo 19 agujas más. Aquí ya las subí las 19 agujas. Voy a proseguir a pasar el carro una hilera y voy a subir una aguja más. Subo una agujita más y ya tengo mis 21 agujas. Ahí está. Entonces aquí yo tengo que subir 6 agujas para el hombro porque inmediatamente termino de hacer mi cobado, inicio mi inclinación. 6 agujas. Paso el carro, una aguja, paso el carro, 6 agujas, paso el carro y una aguja, paso el carro. Bajo esto un poquito y le doy 3 hileras rectas, 1, 2 y 3. Listo, quiero que observen exactamente 72, que eran las 72 hileras de sisa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a sacar en lana auxiliar estos puntitos del hombro. Voy a hacer el lado izquierdo de la misma forma que acabo de hacer el derecho, cobado, inclinación. Y lo saco todo en lana auxiliar. Voy a tener ya las tres partes, mis dos hombros y mi cuello. Entonces, ya voy a terminar esto. Luego les muestro cómo quedó nuestra espalda. Ahora pueden observar cómo he sacado los puntos. Esta es la lana auxiliar de los hombros, son dos, y esta es la parte central del cuello. Siempre darle una hilera en verde para unificar puntos y luego sacarlo con lana auxiliar. Aquí están las disminuciones, pueden observar muy bien todo. Esta es la espalda. Ahora el delantero, súper fácil, lo voy a empezar con 53 puntos, 100 hileras rectas, luego voy a cerrar igual 10. Voy a poner mi contador en 0 y cuando esté en la hilera 40, porque acuérdense que 8 centímetros es igual a 32, 40 más 32 me da 72. En la hilera 40 voy a explicarles cómo hago esta cobadura de cuello. Entonces nos vemos en la hilera 40 del delantero. Ya estoy en hilera 40 de mi delantero. Ojo, quiero que aquí hacer un hincapié. Cuando trabajamos con chompitas abiertas, siempre trabajan del 0, por ejemplo, acá eran 53 puntos, del 0 hasta donde tienen que trabajar. Aquí era 53, pero acuérdense que yo ya reduje los 10 puntos de la sisa, que son 10 puntos de golpe. Entonces, acuérdense, si trabajan primero el lado derecho, ya saben que después van a trabajar el lado izquierdo. No trabajen al centro del tejido, no lo hagan así. Trabajen siempre del 0 a la derecha y del 0 a la izquierda. Es una manera correcta para que lleven un orden en el tejido. Esa es la recomendación que les puedo dar. Ahora, vamos a hacer el cobado. Coloco mi palanca en H. Según este esquema, yo lo voy a hacer 9, 6, 4, 2. ¿Y esto qué implica? Que va a ser 8, 1, 5, 1, 3, 1 y 1, 1. Entonces empezamos. 2, 4, 6, 8. Paso el carro. Y aquí tengo que subir una aguja. Subo 5, 2, 4, 5. Paso el carro. Y suben una aguja sin que se desteja las anteriores. Esto es importante. Ahora subo 3. Paso el carro. Si se destejió, la vuelven a tejer. Suben 1. Y ahora subo 1. Paso el carro. Subo 1. Paso el carro. Muy bien. Entonces yo aquí, miren,
al 40, 42, 44, 46, 48. Estoy en hilera 48. ¿En qué hilera voy a hacer mi inclinación de hombro? En la 65. Entonces yo tengo que tejer recto hasta la 65. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56. Ojo, cuando trabajan de esta forma, recomiendo colocar esta pesita chiquitita aquí, en esta esquinita. 56, para que jale justo en este lado de acá. 56. Muy bien, estoy en la hilera 65. ¿Y por qué? Porque en la espalda lo hicimos en la 62 porque teníamos que hacer este cobado. Aquí no, nuestro cobado estuvo más abajo. Así que vamos a hacer en la hilera 65, no 62. Estamos en el delantero y hacemos la misma inclinación de hombro. O sea, subo 6, 2, 4, 6, más 1. Paso el carro, otro 6 más. Paso el carro, más 1, bajo estas 14 agujitas de esta forma, las bajo y le doy 3 carreras rectas, 1, 2 y 3. Listo, acabé mi delantero. Miren mi contador, 72, que es los 72 que queremos que esté acá. Es lo mismo. Entonces ahora dejo un hilo largo de costura, este mismo hilo lo dejo y saco en lana auxiliar el hombrito. Luego le doy una hilera a estas de acá, a estos puntitos del cuello. Le doy una carrera unificadora porque acuérdense que tiene todos estos montajes. Entonces al darle la carrera lo unifico y lo saco también en lana auxiliar. Entonces el siguiente paso será que voy a hacer mi delantero del lado izquierdo de la misma forma que he hecho el derecho, pero al lado opuesto. Entonces cuando ya tenga mis dos delanteros les enseño cómo hacer las manguitas. Entonces síganme hasta el final del video, por favor, muy atentas, muy atentos, nos vemos. Listo, como pueden observar, yo ya uní el hombro, miren, espalda y delantero, le he dado una carrera, le he dado una pasadita, uní los hombros y los cerré. Aquí está mi sisa, aquí está mi espalda y mi delantero con sus puntitos, como con bastante lana auxiliar para que no se caiga. Entonces ahora me tocaría hacer, yo ya hice el otro delantero, es súper repetitivo, pero vamos a hacer la manga. La manga, las medidas son, ahorita, uy, se me quiere caer, ahí está. Bueno, las medidas de mi manga es el ancho 36, el puño 19, el largo total 34. Todo esto en centímetros. El puñito tiene 5 centímetros, 34 menos 5, 29 centímetros. Estas son las medidas en centímetros. Ahora, nuevamente con las conversiones, y estas son mis puntos y mis hileras, he hecho las conversiones y me ha salido que en 19 centímetros tengo 27-27 puntos, en 36 centímetros 50-50 puntos, en 29 centímetros me salió 116 hileras. Ahora si yo resto 50 menos 27 me da 23. ¿Cómo voy a realizar mis aumentos? Por ejemplo, voy a aumentar un punto cada dos hileras por 5 veces, aquí sería igual a 10 hileras. Y luego aumentaré un punto cada 5 hileras por 18 veces. Entonces, toda la sumatoria de esto, a ver dónde está mi calculadora, aquí está. Si yo multiplico 5 por 18 es igual a 90. Más los 10 primeros de acá me da 100. Y yo tengo 16, así que quiere decir que voy a tejer 16 hileras rectas. Entonces empezamos con nuestra primera manguita. Ahora les voy mostrando en la práctica cómo voy avanzando poco a poco, y terminada la manga se saca en lana auxiliar para luego unirlo en la misma máquina. Entonces vamos a la práctica. Bueno, ahora en la práctica nuestra manga, ya estoy en contador cero porque yo ya trabajé mis 30 hileras de pretina, cambié de brazo, ya coloqué la tensión, extensión 8, y seguimos con el esquema. Dice aumentar un punto cada dos hileras por 5 veces y aumentar un punto cada 5 hileras por 18 veces. Entonces el aumento es aumento simple. Ustedes suben una aguja, dan dos carreritas, ¿sí? Una, dos, hacen sus aumentos y vamos a seguir el paso de
lo que dice nuestro esquema. Pues nuestro esquema dice que vamos a aumentar un punto cada dos hileras por 5 veces. Entonces es bastante simple, solo hacemos el aumento. Listo. Miren, aquí ya tengo mis 10 hileras. Estos son mis 5 aumentos y ahora me corresponde aumentar un punto cada 5 hileras por 18 veces. Entonces, este aumento es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el conta, por ejemplo, yo aquí ni siquiera tengo que estar contando mentalmente. El contador me va a avisar en el 15, en el 20, en el 25, porque es cada 5 hileras. Y las 18 veces que hay acá, pues es mucho más fácil porque yo cuando llegue a 50, o sea, acá habré terminado de hacer mis aumentos. Entonces, súper fácil. Muy bien. Cada 5 hago un aumento. Entonces nos vemos cuando llegamos a las 50-50. Llegué a la hilera 100, lo que había explicado hace un momentito, que es 5 por 2 es 10 y 5 por 18 90. 90 más 10 son 100. ¿Qué quiere decir? Que estoy por este lado más o menos en la hilera 100, acá en la aguja 50. Y mis hileras totales de mi manga es 116 hileras totales, que significa que tengo que tejer 16 hileras rectas. Perfecto. Terminé mi manga, ya son las 116 hileras totales. Y ahora tengo que dejar un hilo súper largo para coser mi manguita. Entonces voy a realizar la otra manga y luego les enseño cómo vamos a pegar la manga al cuerpo. Aquí ya está mi manga terminada. He colocado los puntos, había sacado con lana auxiliar y lo que he hecho es colocar la cara mirando hacia mí. Entonces el siguiente paso será sacar la lanita auxiliar para que los puntitos estén todo planito. Sacamos esta lanita auxiliar. Y como yo siempre en otros videos anteriores he dicho, el objetivo es pegar con la máquina por un tema de tiempos y también porque queda bastante bien este cerrado de puntos y que quede bien bonito el acabado, ¿no? Entonces aquí se me han subido unos puntitos, yo los voy a bajar con mucho cuidado con el transportador porque no quiero que se me caigan. Listo. Ya tengo todos los puntos, son 50-50, repito, lo he volteado y ahora el siguiente paso será colocar a partir de acá, yo lo voy a colocar aquí, buscando el centro y no se va a tocar esto, chicas, no quiero que toquen estos puntos, estos 10 puntos que yo cerré. Entonces yo voy a colocar a partir de donde se termina de cerrar, ahí empiezo a colocar mis puntos. Mitad, 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 todo con la ayuda del transportador. El transportador es una gran herramienta. El otro lado va acá, subo las agujas, doy una pasada y lo cierro. De esta manera voy a pegar mis dos mangas. Entonces voy a terminar de unir mis mangas, es súper sencillo. Esto va a quedar acá colgando. Después les enseño cómo coser. Esto no se toca. Y bueno, una pasada, una carrera y lo cierro con el transportador y cierro mis dos manguitas y luego les voy a mostrar cómo armar la capucha porque creo que ese es el mayor interés de esta chompa, la capucha. Entonces síganme por favor. Listo, ahora pueden observar cómo he unido los hombros, bueno, las mangas, ya prácticamente falta coser costados. Estos puntitos que van acá, estos 10 puntos van a ir cosidos de esta forma, al igual que al otro lado. Estos puntos van cosidos en la manga. Entonces por eso se le llama manga encajada, porque encaja. Entonces aquí pueden ver mi espalda, mis dos delanteros, todo con lana auxiliar. Entonces el siguiente paso va a ser la capucha. Quería mostrarles que quise, como es una chompa, una casaquita de niño, quise darle este detalle. El otro delantero lo hice con rayitas color hueso y una manga le hice el mismo detalle. Entonces una manga tiene un color, la otra manga tiene color hueso. Bueno, así se me ocurrió hacerlo.
Y la capucha sí pienso hacerla de un solo color. Entonces, ahora eso quería mostrarles. Espero que les esté gustando cómo voy avanzando. Falta la capucha, los ribetes, costuras. Acabamos, falta poco. Entonces, síganme hasta el final que les voy a explicar paso a paso cómo hacer la capucha. Muy bien, ahora nos toca hacer la capucha. Y lo que he hecho es colocar los puntos. Acuérdense que la espalda tenía 21 puntos. No le he sacado la lana auxiliar para que ustedes puedan ver. 21 puntos a la izquierda y 21 puntos a la derecha. Obviamente del delantero también 21 puntos. Y aquí de estos espacios de hileras me ha salido 23 puntitos. Entonces son 23 acá, 21, 23 y 21. El total de puntos me ha salido 65, 65 puntos. Entonces, al colocar mi material, al colocar todo mi tejido, lo que he hecho es colocar mi ganchito y poner el hilo en el alimentador. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es darle una carrera unificadora, ahí está, para empezar a trabajar mi capucha. Esta capucha la voy a hacer de esta forma. Lo vamos a hacer en partes porque tenemos que un poquito trabajar en esta zona del cobado para que la capucha tenga un buen armado. Entonces, lo que yo voy a hacer es subir hasta acá todas las agujas al lado izquierdo y voy a dejar solamente estas agujas que están aquí. Ya subí todas mis agujas. Entonces, estoy subiendo al lado opuesto. El carro está a la derecha. Pongo mi palanca Russell aquí en H y empiezo a trabajar. ¿Cómo voy a hacer? Voy a pasar una carrera y voy a subir una agujita acá. Voy a subir tres agujas más una aguja. Cuando el carro está a la derecha, subo tres. Paso el carro, subo uno. Subo tres. Subo uno. Subo tres. Subo uno, subo tres y se acabó. Subo uno. Entonces, miren lo que he generado acá. He generado un pequeño triángulo que es súper importante para que nuestra capucha arme muy bien. Muevo acá, me paso al otro lado. Entonces, tengo que realizar lo mismo. Yo voy a subir mis agujas hasta acá, todas. Ahora las del lado derecho. Es un poco difícil subirlo con una mano. Ahorita les muevo. Bueno, al lado izquierdo es totalmente lo mismo. He subido todas estas agujas que están aquí y he trabajado 3-1, 3-1, 3-1 generando este pequeño triángulo. Igual que en el lado de acá. De esa manera mi capucha va a salir más bonita. Ahora mi palanca Russell en 2 y voy a tejer 100 hileras rectas. Luego les muestro cuál es el siguiente paso. Aquí sigo avanzando mi capucha, yo ya tengo 100 hileras rectas y lo que les quiero mostrar es que a mí me gusta darle una pequeña curvatura para la cabeza. Entonces les voy a mostrar aquí. Este es el esquema. En el esquema, lo acabo de hacer porque yo prácticamente lo había hecho de mi cabeza, pero no, prefiero dárselos así. Por ejemplo, tenía en espalda 21, 21, 23 puntos de hileras y los otros 21 de delantero. Lo que he trabajado aquí es 1, 3, 1, 3, 1, 3, generando este triángulo y luego he tejido mis 100 hileras rectas. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a disminuir un puntito cada dos hileras por 8 veces. Entonces, para hacer esta disminución, el carro está a la derecha, pues he subido mis agujas a la izquierda. Y con transportador de 3, voy a disminuir un punto de esta forma, dejando dos de borde. Palanca Russell en 1 y cada dos carreras. 1, 2. Esta operación la voy a repetir por 8 veces, generando 16 hileras rectas. Disminuyo dos carreras. Entonces es bastante básico, bastante simple. De esta manera le va a quedar más curvadita la parte de la cabeza en la parte de atrás del niño. Y lo mismo voy a realizar en esta zona de acá. Pero primero termino el lado derecho. Entonces vamos avanzando con paciencia. Estas agujas tienen que estar acá abajo. Yo voy a terminar de hacer las 8 veces, recién voy 4 y luego les muestro.
Listo, quiero que observen, aquí están mis disminuciones, son por 8 veces, 2, 4, 6, 8 agujas, 8 por 2, 16. Estoy en la hilera 116. Acuérdense que primero le di 100 carreras, más las 16 de acá, he terminado en 116. Voy a cortar el hilo, dejando un hilo largo para costura, lo voy a sacar esto en lana auxiliar y voy a realizar el mismo procedimiento el otro lado de mi capucha. Ahora les muestro qué es lo que sigue, porque después vamos a unir esta capucha para que ya esté armadita. Ahora lo que estoy haciendo es unir la capucha con la misma máquina, sino que no lo he terminado de hacer porque quiero que observen. Este es un lado de la capucha, que son los puntitos que tengo acá hasta la aguja 65. Obviamente que acá hay 8 menos, que son los que disminuí acá. Ahí está mi disminución para que forme la curvita. He colocado primero los puntos que están aquí. No he sacado la lana auxiliar para que ustedes puedan observar. Y la cara mirando siempre hacia ti. Y encima va el otro lado de la capucha que se coloca los puntitos con el transportador. Me faltan solo estos. No lo puedo hacer con una sola mano y grabar al mismo tiempo. Así que lo que voy a hacer, solamente quería mostrarles lo que estoy haciendo. Entonces, luego de terminar de colocar todos mis puntitos, subo mis agujas, doy una pasada y lo cierro. Y ya habré terminado mi capucha así de fácil, así de simple. Entonces, voy a terminar de hacer esto para mostrarles cómo hago mis ribetes, porque ya nos falta poco para acabar esta casaquita. Bueno, yo ya estoy en el lado de los ribetes. He preparado uno con 95, 95 puntos, 16 hileras rectas. El siguiente paso, le he dado una carrera unificadora y el siguiente paso va a ser que voy a colocar todos los puntos desde la costura de la capucha, todo el delantero. Como es una chompa de niño, se puede hacer así. Todo esto va a ir mitad a mitad con el transportador. Voy a colocar los puntos bien bonito, bien parejito. Subo las agujas, doy una pasada y lo cierro. De la misma forma voy a hacer el otro lado. Entonces, repito, es 95, 95 puntos, 16 hileras rectas en pretina 1x1. Nos vemos, yo voy a seguir avanzando. Voy a colocar mis puntitos en las agujas muy muy parejito y le doy su pasada y lo cierro. Listo, acabé de terminar de hacer mis ribetes. Estos son los ribetes. Acuérdense que es una chompa de niño, así que el ojal tendrá que ir a la izquierda. Esto es importante. No es que pongo los ojales como yo quiero. En un video anterior yo ya les he enseñado cómo hacer ojales en pretina, entonces les invito a que vean ese video. Aquí está mi otra manguita, aquí también. Entonces el siguiente paso va a ser coser. En muchos de mis videos les he enseñado cómo coso. Yo coso por el lado derecho. Voy a coser toda la chompa. Tengo harto trabajo porque tengo que perder todos estos hilos. Así que tengo muchísimo trabajo. Ya les mostraré cuando esté cosida y vaporizada. Entonces falta poco. Ahí le he puesto con un ganchito para que vean la capucha. Qué bonita queda, armadita. Y eso que falta coser este lado de acá. Entonces falta coser toda la chompa, en sí falta coser toda la chompa. Voy a buscar unos botones muy lindos y luego nos vemos. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente aquí les muestro el video de cómo terminé mi casaquita para niño de 5 años. Como pueden observar aquí, a mí se me ocurrió ponerle las rayas al lado derecho y al lado izquierdo y en la manga contraria también ponerle las rayitas para que combine. Luego aquí quería mostrarles cómo he cosido la manga, por eso esta es la manga encajada. Es muy similar a una manga caída, pero va metida aquí en la sisa, por eso se le llama encajada. Le puse sus botoncitos, ahí está. Y bueno, ya quien ha visto mis videos saben que a mí me encanta coser por el lado derecho. En varios videos enseño cómo lo coso, les invito a que vean mis videos. Y antes que me olvide, quería mostrarles este pequeño detalle. Por ejemplo, yo cuando se trata de botones, casaquitas con botones, siempre les pongo un botoncito extra. Entonces la mamita va a saber que si se le pierde algún día un botón, va a tener uno ahí de respaldo. Y la capucha, ¿se acuerdan que hicimos una pequeña disminución aquí? Entonces aquí está la costura, queda más armadita. Lástima que no tenga el pequeño para tomarle la foto porque esto se va a Colombia, se va a un niño de Colombia, entonces si lo ven por ahí le dan mis saludos. Saludos a la gente de Colombia que ve mis videos también. Entonces, bueno, ya quería mostrarles el trabajo terminado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video.
Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratuito, actives la campanita de notificaciones y si el video te gustó, regálame un like, ponme un comentario. Muchísimas gracias por todos los mensajes tan lindos que recibo todos los días. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto, muchas bendiciones, adiós y no bajemos la guardia, por favor, no salgamos de casa. Nos vemos.